tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en la Escuela Sabática y en esta oportunidad un nuevo mensaje. Venid a mí todos los que estén cargados y fatigados. Así que, ¿qué te parece si te quedas aquí y continuamos con esta lección tan hermosa? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Lindo ponerte, tenerte nuevamente aquí en Escuela Sabática y en esta oportunidad con un texto extraordinario. ¿Cómo es el texto de la lección? Gracias, Terrón. Es un placer poder estar aquí nuevamente y con cada uno de ustedes que nos ven. El versículo de esta semana, de esta lección, nos habla acerca de venir a mí. Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mateo 11, 27. Qué interesante. Me gusta bastante. Sí, porque aquí viene, no es solamente una invitación, Raúl. Es una preocupación que Dios tiene hacia con nosotros. Dios siempre está preocupado por sus criaturas. Y así como hemos iniciado esta escuela sabática, Dios se preocupa incluso al final del tiempo. En Apocalipsis capítulo número 22, verso 17, dice la iglesia: ven, ven Señor Jesús. Esta invitación de ahora en el capítulo número 11 de Mateo, esta invitación para ti hoy en esta oportunidad. Gracias. Algo interesante que me llama mucho la atención y que hoy en día la sociedad está a falto de eso, el descanso. Sí, podemos descansar del trabajo, podemos descansar de ciertas cosas, pero este descanso es algo maravilloso, algo que solamente aquellos que hemos entendido y comprendido lo que es el amor de Dios podemos entender y comprender ese descanso. Porque la pregunta aquí dice: ¿cómo es que podemos experimentar el descanso del que nos habla Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo es que tú también puedes experimentar ese descanso que Jesús nos habla a través de Mateo capítulo 11? Es bien interesante. Y creo que así como yo, como tú, Terrón, ustedes también deberían entender y comprender cómo es que ustedes necesitan o cómo pueden comprender ese descanso que Jesús nos habla a través del libro de Mateo, capítulo 11, Terrón. Sí, fíjate, Raúl, no es el descanso que muchos quieren o pretenden entender. En esta oportunidad nosotros vamos a dar una amplitud a lo que realmente Jesús se refería en este texto. Jesús se estaba refiriendo, porque hoy en día, Raúl, como bien tú lo dijiste, hoy en día la gente no ha tenido ese descanso que realmente necesita. El descanso no es solamente no ir a trabajar. No, no es eso. El descanso donde habla Jesús, la agonía en la cual nosotros vivimos hoy en día, el desierto en la cual nosotros estamos caminando hoy en este, en esta vida, Raúl, de ese descanso que Jesús está hablando es de que tú puedas sentir esa paz que solamente Dios lo puede dar. Amén. No hay otra persona que te pueda dar esa paz, ese gozo dentro de ti a través del descanso de Jesús. Jesús dice, si bien lo leyeron ahí en su lección de escuela sabática, venid. Aquí está, aquí podemos detenernos, Raúl, y pasar mucho tiempo explicando cómo es que Jesús se interesa por nosotros. Pero hay más para poder entenderlo. Venid a mí todos los que estén trabajados, los que estén agobiados, los que tengan problemas, los que estén necesitados de una solución a tu problema. Sin duda muchos de nosotros hemos vivido en este año pasado, hemos vivido algo sumamente trágico en nuestras vidas. Ha dejado una marca en nuestro diario vivir. Ya no andamos allá afuera, Raúl, como una persona normal. Siempre estamos cuidándonos 6 pies. ¿Que está bien? Sí, está bien. Ahora no somos libres ni de poder acercarnos a nuestros seres queridos. De esa clase de descanso que Jesús nos explica y nos va a dar a explicar a través de la lección es la cual nosotros, y Jesús nos enseña cómo poder tener ese descanso, porque no solamente termina ahí ese verso. Si nos damos cuenta más adelante ahí en ese mismo verso,
en ese mismo capítulo, pero en los versos continuos, donde dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es el contexto de esta expresión que Jesús estaba dando? Una cosa importante, familia, amigos que nos están mirando en esta oportunidad. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que ver el texto, pero si no conocemos o no tenemos el contexto de la historia, ¿cuándo dijo esto Jesús? ¿A quién se lo dijo? Y el mensaje, ¿para quién va a dar hoy en esta oportunidad? Jesús, si bien tú te acuerdas, Raúl, Jesús estaba rodeado de personas no muy deseadas en ese tiempo. Uh-huh, correcto. Los sacerdotes, los escribas y fariseos, que eran la gente estudiosa, high class, o en aquel uh-huh. entonces, ellos querían ver una perfección, pero veían a Jesús rodeado ¿de qué? De pecadores que no, que para los, para el Sanedrín, para aquellos estudiosos de la ley, no era bien visto que Jesús estuviese diciendo estas cosas. Así que es importante que nosotros ahora en esta oportunidad, Raúl, podamos explicar lo que Jesús está diciéndonos a través de ese descanso. Amén. Gracias. Sabes que cuando estaba estudiando la lección de esta semana, pude entender y comprender tantas cosas. Probablemente a veces nosotros no hemos experimentado en nuestras vidas, aún siendo hijos de Dios, cristianos entre comillas, y no hemos experimentado ese descanso. No hemos experimentado el poder llevar nuestras cargas, nuestro trabajado que estamos en nuestras vidas hacia el Señor. Mas sin embargo, el Señor dice, venid a mí, vengan, nos hace una invitación para que vayamos, para que tú vayas y puedas descansar, puedas experimentar en tu vida realmente lo que es el verdadero descanso, lo que es realmente todo lo que te agobia en tu vida y todas aquellas cargas que no te permiten tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú vienes, cuando tú experimentas eso con el Señor, créemelo, te lo digo de lo más profundo de mi corazón, sientes ese descanso. Porque cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Jesús te está diciendo a ti, ven a mí, yo voy a cargar tus problemas, yo voy a cargar todo aquello que te agobia, para que realmente tú puedas experimentar en tu vida lo que es realmente el verdadero descanso que tu vida, tus hijos, tu familia necesitan en tu hogar y en cada uno, de la vida de cada uno de ustedes. Fíjate, Raúl, mientras tú estoy observando y escuchando lo que dices, la invitación, ¿para cuántos será? ¿Para un equipo o para un grupo en especial? ¿O para quién era la invitación? Porque yo estoy leyendo aquí, hermano, dice, venir a mí todos. Un grupo. No, venir a mí todos. Todos, pero mira lo que dice la lección que me llama la atención. Dice, antes de que podamos llegar a deshacernos de nuestras cargas, debemos comprender, debemos entender que no podemos llevarlo solos, hermano. Es algo imposible. Necesitamos de una guía. Necesitas tú de una guía para poder tener ese descanso que Jesús pone en tu ser. No puedes tú deshacerte de esas cargas. No puedes. Las cargas, ¿qué quiero decir con eso, Raúl? La preocupación de haber perdido algo, Raúl. Tienes la angustia en tu corazón, en ti tienes la angustia, el problema, no tienes para la renta, no tienes para el pago de alguna cosa que tú adquiriste. Jesús viene y Él dice, ven conmigo que resolveré tu problema. Eso es lo que quiere decir Jesús. Pero lo primero que tienes que aceptar y lo que tenemos que hacer nosotros es saber que solos no podemos. No podemos, Raúl. Y lo segundo, Terrón, es de que tenemos que aceptar la invitación de Jesús. La invitación
va a depender de tú, de ti. ¿La aceptas o la rechazas? Pero cuando tú la aceptas, hermano, y comienzas a experimentar en Cristo Jesús, esa vida, dice el texto que la carga es ligera. Eso nos da la oportunidad de ir al otro tema, ¿no? Que cuando Jesús nos está invitando es porque sin duda Él tiene la solución a Él o a los problemas que el diario vivir enfrentamos cada uno de nosotros. Allí en el capítulo número 11 sigue diciendo, llevar mi yugo porque mi ¿qué? Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y hoy en esta oportunidad Dios nos va a enseñar cómo poder cargar. Porque fíjate lo que dice aquí, llevar y aprender. Llevar y aprender. Hemos escuchado muchas veces en algunas otras predicaciones, yo no sé si tú, querido televidente, si estás conectado a lo que nosotros estamos hablando. Hemos visto en muchas otras predicaciones, valga la redundancia, donde nos explican lo que es un yugo. Y te la voy a poner fácil. Yo no soy del campo, desafortunadamente, pero he podido aprender. ¿Qué es un yugo? Un yugo es una madera grande que se le pone a los toros encima para poder labrar, se dice así, labrar la tierra. Entonces, no solamente es un toro, hay otro toro al lado de él, pero un toro más joven, Raúl, un toro en la cual quiere hacer lo que él quiere, pero no puede. ¿Por qué? Por el yugo. El yugo lo ata. El yugo lo ata, el yugo lo sostiene, el yugo lo enseña. ¿Das cuenta? El yugo lo somete. Lo somete a que él tiene que enseñarse a caminar por el camino correcto. Sí, y fíjate, eso me gusta porque aquí dice llevar y aprender. Eso es lo bonito de la escuela sabática, eso es lo bonito en la cual nosotros tenemos que aprender hoy en día, Raúl. Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús, sin duda, pudiese ser el maestro para que nosotros podamos seguir su camino. Y la única manera de poder seguir su camino es aceptando su invitación. ¿Te das cuenta, Raúl? Así es. Si tú no aceptas la invitación, Raúl, sin duda, podemos vagar en esta vida de sacrificio, en esta vida de pecado. Podremos batallar todavía más, Raúl. Por eso es que Jesús nos invita. No te dice, ahora te pones aquí. No. Él te invita a que puedas cargar su yugo para hacer tu vida más ligera y poder caminar, así como tú lo dijiste, Raúl, nuestra vida más placentera. Es algo tan hermoso, mis queridos amigos que nos están mirando, el poder experimentar, el poder entender y comprender que Jesús quiere lo mejor para ti. Por eso es que cada día Jesús nos invita de muchas maneras. Probablemente puede ser a través de un amigo, probablemente puede ser a través de una revista, probablemente puede ser a través de una predicación. Y cada vez que tú escuchas eso, es una invitación que Jesús te invita a que vengas a Él, a que experimentes, a que tú puedas poner tus cargas, todo aquello lo que te agobia en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, todo aquello que es una carga. Jesús dice, ven a mí, ven. La pregunta esta mañana es, ¿irás ir tú a Jesús? ¿Estarás aceptando la invitación de Jesús? Va a depender de ti, mi querido amigo. Este es el desafío que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, Raúl. La invitación está ahí. Sería algo un poco tanto ridículo, Raúl, no sé, no encuentro la palabra correcta de no ir a esa gran invitación. La invitación es algo favorable, algo beneficioso para nuestra vida, algo que realmente te va a ayudar a poder caminar en el desierto que estamos ahorita nosotros caminando. Así es. Nosotros tenemos que, por ejemplo, Dios no te puede obligar a poder seguirlo. Pero una cosa sí te digo, el peso
de ese yugo todavía va a ser sumamente pesado para poder cargarlo tú solo. Tú necesitas de alguna manera la ayuda de alguien profesional, y quién mejor sino Jesús, que nos puede ayudar con las cargas que nosotros llevamos en nuestro diario vivir. Es importante que hoy, no mañana, no mañana es demasiado tarde, ayer ya pasó, hermanos. Hoy es la invitación, porque Jesús a través de la Biblia dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de la buena nueva. Escuchad mi voz hoy, que hay oportunidad. Así Raúl, es. Esto nos da la oportunidad de poder no solamente cargar el yugo de Dios, sino fíjate que la palabra someter, creo no me llena bien. No te convence. No me convence bien someter, porque cuando tú sometes a una persona, obviamente la persona no va a ser del agrado que tú la sometas. Así que nosotros, para poder llevar ese yugo, o para que nosotros podamos someternos, nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Interesante, Terrón, porque a veces malinterpretamos la palabra mansos y humildes. Sí. Y cuando nosotros venemos, o cuando el Señor Jesús nos dice a través de su palabra que Él es manso y humilde de corazón, es porque Él nos ha dejado un ejemplo grande a nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros lo podemos lograr? Y tú lo puedes lograr, mi querido oyente, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. No es fácil, pero no imposible. Por eso yo, la invitación de este día es de que tú vengas a Jesús. Acepta la invitación. Mira, si tú lo aceptas, no vas a perder mucho, pero sí vas a ganar mucho. Pero si tú no lo aceptas, vas a perder mucho, vas a perder mucho, y no vas a ganar nada. ¿Por qué? Porque el descanso que el Señor te ofrece a ti es para vida eterna. Un descanso donde jamás vas a sufrir, donde jamás vas a sentir el peso de las cosas de nuestra vida. Fíjate, escuchándote, Raúl, y meditando en lo que ya hemos estudiado, fíjate lo que dice la Escuela Sabática Kai. El conocimiento de la verdad no depende tanto de la fortaleza intelectual como la pureza del propósito, Los ángeles de Dios se acercan a quien con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Eso, Raúl, es por la cual tanto tú como yo, espero, estemos buscando esa oportunidad de poder servirle al Señor. Si tú le sirves al Señor solamente por compromiso, déjame te digo una cosa, hermano, hermana, amigo, mi gente que me está escuchando en esta oportunidad. Dios sabe con qué propósito tú lo estás haciendo. Hay un libro, si no mal me acuerdo, se llama Patriarcas y Profetas, donde en el capítulo número 2, si no mal me equivoco, dice que Dios no se agrada en una obediencia forzada. En esta oportunidad nosotros, dando este pequeño repaso de lección, queremos animarte de la manera más sencilla que nosotros podamos hacer. Porque estudiar la escuela sabática o estudiar simplemente la Biblia, Raúl, nos trae beneficios extraordinarios, hermano. Si nosotros hemos sentido de alguna manera, yo no sé, Raúl, tú, pero me imagino que sí,
Nos hemos sentido en algún momento agobiados por la manera de vivir, por ver cómo se mira la vida allá afuera. Nos da realmente la certeza de que Jesús viene. Pero me da la tristeza a mí, Raúl, de que hay mucha gente que todavía no conoce de Jesús y que la invitación que hoy en este momento Dios nos está haciendo es de que vengan a Él, de que puedan gozarse. Podemos sentir el gozo. Ojo, porque de alguna manera la semana pasada Araceli y este Gonzalo estuvieron diciendo algo sobre lo que son los sentimientos, si no mal recuerdo. Sentir gozo estando preocupado es porque Jesús está ahí contigo. Sí. Felicidad solamente es un sentido de un sentido que automáticamente nosotros sentimos, valga la redundancia. Es algo pasajero, pero el gozo queda dentro de nosotros. Dios nos ayuda a poder tener ese gozo porque Jesús está en medio de cada uno Así de nosotros, es. Si bien tú se le permites. Hermano, hermana, que nos estás escuchando hoy en esta oportunidad, tienes que de alguna manera sentir la invitación que Jesús te está haciendo en esta oportunidad. Sin duda, en el transcurso del estudio, tú vas a darte cuenta de muchas otras cosas, Raúl. Muchas otras cosas que Dios quiere para contigo. Lo interesante y lo hermoso, mi querido amigo, mi querida amiga que nos estás mirando, es que cuando uno terrón experimenta con el Señor estas cosas, la vida cambia. La vida es más fácil. Porque cuando te viene la montaña de problemas a tu vida, a tu hogar, con tus hijos, entre tu matrimonio, las cosas cambian. Porque el Señor te hace mirar las cosas totalmente diferente. Y tu actitud hacia las cosas es diferente. Las tomas de una manera más tranquila, más pausada, con la confianza y la seguridad de que Cristo te está guiando, de que Cristo es el centro de tu vida, es el centro de las cosas de tu alrededor, cuando tú caminas en el Señor. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, ustedes que nos están escuchando, va a depender de ti, de aceptar la invitación de Jesús o de no aceptarla. Es como por decirte, Ron, en los matrimonios, cuando las esposas nos dicen, yo no sé cómo es que tu esposa se dirige a ti. Mi esposa me dice, baby, ¿me puedes ayudar a hacer esto? ¿O me puedes ayudar a mapear? ¿O me puedes ayudar a lavar los trastes? La pregunta es, ¿por qué yo lo tengo que hacer? ¿Por qué tú lo tienes que hacer? ¿Es por obligación o por amor? Sí, es por amor, sin duda, Raúl, nosotros lo hemos experimentado. Y yo creo que es lo mismo también con el Señor Jesús. Uno lo tiene que hacer por amor. Uno lo tiene que experimentar, hermano. Primeramente experimentarlo y ya después que lo experimentas, entonces lo vas a hacer por amor. Porque el amor te conlleva a hacer todas las cosas. Y fíjate, ya para terminar, porque el tiempo se nos ha ido, familia, un relato rapidito. Fíjese, si usted leyó bien la lección ahí en el día de jueves, hay una historia sobre Moisés y el agrado o el alivio que sintió Moisés al poder descargar toda esa carga que tenía. Yo te voy a dejar que estudies Éxodo 18, si no mal, Éxodo 18, donde todo el Éxodo 18, donde todo el pueblo, Raúl, venía a Moisés y qué hacía. Tengo el problema con fulanito, tengo problema con el suradito. Fíjate que la vecina, venían todos los problemas del pueblo de Israel a Moisés. Vino Yetro, su suegro, y le dijo, no es conveniente que tú hagas esto. Y le da dirección, le dice, mira, haz grupos de esto, haz grupos de esto. Aquí vienen los grupos pequeños. Y este Moisés siguió el consejo de su suegro y la carga fue más ligera. Sí, porque cuando él comenzó a hacer sus grupos, él a uno lo puso a que ciertos problemas ese grupo
lo resolviera, y los problemas más fuertes Moisés los podía resolver. Ahora imaginémonos si nosotros hiciéramos eso con el Señor Jesús. Nosotros podemos resolver ciertos problemas, pero los problemas mayores el Señor puede resolverlo. De lo imposible, déjame decirte, mi querida amigo, de lo imposible el Señor lo puede hacer posible. De lo imposible lo puede hacer posible cuando tú crees en el Señor Jesús. Así que amigos, hermanos, amigo televidente que nos estás mirando, gracias por estar aquí con nosotros a través de la lección de Escuela Sabática. Y recuerda una cosa: Dios quiere invitarte a que formes parte de su reino. Así que estamos aquí en Aula 7. Dios te bendiga, Raúl. Gracias. Gracias. Hermano, y nos vemos para la próxima.